Y esta es Dani Ba, la ciudad montaña sagrada, Dani Betje, la montaña del jaguar, para recuperar la memoria histórica de la que nos habla Guillermo. Pues tenemos que nombrar a las cosas como son. Monte Albán, su nombre original es Dani Betje, así le vamos a llamar. Apréndanselo, Dani Betje. Y como bien nos comentaba, todo esto fue un proceso de, más que un proyecto de nación, un proyecto, por así decirle, cultural, porque aquí venía implícito el conocimiento, la cultura, la toltecayotl. Y desde esas primeras etapas, como nos comentaba, hasta la última, se mantuvo y como prácticamente en todos los sitios anahuacas, sobre los orígenes se construía encima y encima y encima hasta cumplir su ciclo. Y como bien comentaba, no era nada más esta interpretación de que a un rey se le acomodó de decir, si construyeme allí en el alto de la montaña. No, aquí ese concepto no cabe y hay que eliminarlo, hay que erradicarlo y eliminarlo, hay que sacarlo, porque usted eso termina gangrenando, ¿no? Todos esos prejuicios que tristemente no forman la visión de nuestros orígenes como salvajes, caníbales y en fin, tanta estupidez. Lo importante es encontrar, como bien decía, ese rostro, ese corazón. Y que todas estas piedras que están una sobre otra y todas estas etapas implicaban justamente el tequio. Aquí no hay evidencia de que se haya realizado lo que la esclavitud, por ejemplo, no es en este periodo clásico. En el periodo posclásico sí hubo decadencia, ¿no? Pero para construir todo esto, como decía bien Guillermo, de lo que ahora es Oaxaca, de todos lados iban y aportaban su trabajo, ¿no? Imagínense el trabajo de organización y el honor, ¿no? Esta gente estaba convencida, sabía lo que hacía y miren el legado que tenemos, Dani Betje. Y ahora, tristemente, en nuestras políticas no hay proyecto de nación ni en 6 años, ni nada. Es una vergüenza que aun con todas las nuevas tecnologías y demás, nuestro país esté como esté. Y es una vergüenza que sigamos nombrando a estas ciudades sagradas por nombres que se quedaron y se hicieron costumbre. No, no, no. Tenemos que cambiar esto. Monte Albán fue el nombre con el que se le conoce, pero se llamaba originariamente Dani Betje. Y no es lengua zapoteca, tampoco. Ellos se llamaban Viniza. No es la cultura zapoteca, es la cultura viniza o benza. Entonces es importante respetar y enseñar eso, ¿no? Tristemente, ahorita si decimos, ¿no? Es cultura viniza. ¿Qué? ¿Eso qué? Suena raro, ¿no? Porque tristemente estamos colonizados. Prácticamente todas nuestras ciudades, nuestras culturas originarias tienen un nombre que no les corresponde, sus ciudades no se llaman como se llam deberían llamar. Entonces, pues por ahí vamos, ¿no? Así que, pues continuando, ¿no? Con esta toltecápsula, algo que comentó también Guillermo Marín, este aspecto de que hay que dimensionar este enorme esfuerzo cultural como un ejemplo de civilización, como una muestra de ese merecimiento que cada una de estas personas, cada uno de estos viniza, hizo con el corazón, anahuacas de corazón, porque este ejemplo que nos muestra Monte Albán también se intentó y se realizó en diversos sitios, mayor o menor grado como sea, pero este era el espíritu anahuaca. Compartir y experimentar y propiciar un mejor entorno, una mejor forma de vida y conectar lo del arriba con el abajo, con el centro.
y todo moverlo con este espíritu de evolución. Pues muy bien, este fue el video de La Montaña Sagrada del Jaguar, Dani Betje, Guillermo Marén Ruiz, Tolte Cápsula número 25. Consúltenla, Guillermo ha hecho un trabajo maravilloso durante años. www.toltecayot.org, lo pueden consultar. Más de 7 millones de visitas por algo, chequenlo, está muy, muy interesante. Y pues, bueno, le mandamos también un abrazo con mucho cariño a Guillermo Marín Ruiz. Pues, muy bien, para continuar, vamos a identificar un video. Este es del INAH. Veamos el otro discurso, turismo cultural. En esta ocasión, paseamos por el estado de Oaxaca, que posee atractivos lugares para visitar y así descubrir un poco más nuestra identidad. El encanto por Oaxaca se debe a su belleza natural, gran población indígena y su significado histórico. Cerca de la ciudad de Oaxaca, paseamos por antiguos centros ceremoniales de las culturas zapoteca y mixteca, las cuales habitaron en el actual territorio del estado durante la época prehispánica. Entre los más importantes destaca Monte Albán. Esta antigua capital de los zapotecos fue erigida sobre un conjunto de cerros en el centro del valle. Monte Albán es reconocida por su bella arquitectura, sus piedras grabadas y las urnas de cerámica que en ocasiones representan a sacerdotes ricamente ataviados, lo que denota la creencia en una vida después de la muerte. Todo ello fue encontrado en las casi 190 tumbas hasta ahora descubiertas en esta urbe. Venga con los especialistas de Lina a disfrutar de Oaxaca, sus monumentos y zonas arqueológicas que la UNESCO ha reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Turismo Cultural INAH, la aventura del conocimiento. Bien, pues ahí vimos una perspectiva, ¿no?, que nos hace el INAH para conocer este sitio. Ahora, continuando, ¿no?, con este periodo protoclásico que ya también tuvimos oportunidad de comentar, aquí podemos identificar esta lápida con un danzante que más bien llamaríamos un ensoñador. Aquí se definen los rasgos pertenecientes a los olmecas, mayas, etcétera. A partir del declive de los olmecas en el siglo V antes de Cristo, comienza justamente la fase de esplendor de la cultura zapoteca. Los danzantes, producto de una fase artística anterior, son utilizados como rellenos de construcciones. Bueno, ahora los mayas erigen sus primeras y enormes ciudades en el Petén, el corazón del mundo Itzá. La escritura se desarrolla y se erigen inscripciones monumentales por todas partes. También
Es probable que en este periodo se iniciara con la elaboración de códices, aunque no han quedado registrados. Al menos lo que sí quedó registrado en estas estelas en piedra, el sistema de órdenes vigésima. Por otro lado, también, como vimos, ¿no? Zapotecatl, que significa el pueblo del zapote, es el nombre con el que se le conocía en náhuatl. Se llamaban Viniza, que significa la gente de las nubes, ¿no? Como tuvimos oportunidad de ver. Esto lo comentamos en nuestra primera emisión. Este es San José Mogote, de los sitios más antiguos, ¿no? Inclusive anterior a ocupación de Monte Albán. Aquí también hay ocupación olmeca. Este San José Mogote, y pues bien, como continuábamos, este era el desarrollo, ¿no? Tras la caída de los olmecas, lo menos su desaparición, así como tal, se desarrollan estas culturas. Por otro lado, las culturas Viniza o Zapoteca. Vamos a identificar estas láminas, lápidas y láminas. Auge de las culturas Zapoteca y Tiahuanaco 1. ¿Dónde está Tiahuanaco? Bueno, pues está en el sur, en el Tahuantinsuyo, ya en lo que es el país actualmente llamado Bolivia. Al mismo tiempo del siglo VI, el primero antes de Cristo, en estos dos centros, Dani Betje o Monte Albán, Tiahuanaco, al mismo tiempo las dos civilizaciones, las dos culturas estaban en un periodo de esplendor. Vamos a identificar estas láminas. Aquí vemos, esta es Dani Betje, con esta Dani va, donde podemos identificar la disposición de estos elementos. Este que parece no sé bien a qué es, por qué tenía esta orientación, por qué estaba chueco. Pues como está chueco, tiene una orientación. Aquí se puede apreciar una sombra, ¿no? También haciendo este fenómeno ahí interesante. Ahora, como veíamos, ¿no? Este danzante llamado así, se llama danzante, vamos a ponerle los ensoñadores, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Este es Tiahuanaco, ahí en Bolivia, cerca del lago Titicaca, ¿no? Entonces, aquí ya aparece algo interesante también. Vemos esta especie de atlante o cargador en esta puerta. Ahí también aparecen zompantlis y también hay esculturas muy interesantes, ¿no? Esta es la entrada principal. Y hay escrituras de este tipo. Muy interesante, semejante a la que realizan los Viniza. Hace falta mucho estudio, ¿no? Lo correspondiente a nuestras culturas originarias. Vamos a avanzar en este proceso. Los danzantes son producto de una fase artística anterior y son reutilizados. Aquí podemos ver estas láminas. Vemos la barba en este personaje y aquí esos tentáculos, por así llamarlo. Intenten ensoñar con estas posiciones. Muy interesante. Acá hay otro. Vamos a verlo con detalle en la siguiente lámina, con esta muestra de esta lápida. Aquí la siguiente, igual apreciamos los rasgos, la nariz, así es entre mezcla de olmeca y zoque, así. Y esta parte, no eran castrados, es otra la dimensión de estas esculturas. Ahora, continuando con esta, vemos que los zapotecas del 650 a 500 después de Cristo también siguieron con esta ocupación, con más etapas constructivas como la que vemos a continuación. Esta es una etapa constructiva. Adentro hay otra y otra y otra y otra más. Y estas dimensiones abiertas, amplias, que permitían observar la arquitectura.